La preocupación e incertidumbre de contagiarse por COVID-19 en el contexto de la pandemia se suma al impacto de los cambios de la vida cotidiana provocados por los esfuerzos para contener la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el teletrabajo, el desempleo temporal, el telestudio y la falta de contacto físico con los seres queridos, es muy importante cuidar tanto nuestra salud física como también la salud mental. Y justamente para analizar sobre cómo manejar el bienestar mental y general de la comunidad en tiempos de pandemia, damos la bienvenida a nuestro invitado, el psicólogo Gino Escobar Tovar. Muy buenos días, Gino, ¿cómo le va? Bienvenido a este segmento Punto Ciudadano. No, el gusto es mío. Gino, por temas tiempo, muy brevemente vamos a contestar las preguntas que le voy a hacer en estos momentos. De por sí, diciembre siempre ha sido un mes estresante. El consumismo, el tráfico, los robos que por lo general siempre hay en este mes. Pero ahora se suma también el COVID-19 y todo lo que ha dejado, como es muertes, también pérdidas de trabajo, etcétera. ¿Cómo podemos manejar este diciembre? Mira que casualmente es un tema complejo. Diciembre era considerado el mes de la depresión, la ansiedad y los suicidios durante todo el tiempo antes del COVID. Ahora tenemos el valor agregado de que hay una crisis económica y una crisis sanitaria mundial. ¿Esto qué implica? Que tenemos un valor adicional que nos estresa. De ahí que la sugerencia a nivel mundial, la OMS lo ha hecho, es prestar atención a la salud emocional, a la salud psicológica, lo que comúnmente se llamaba la salud mental de toda la ciudadanía. Y hay que resignificar la forma en que mirábamos estos momentos, porque quizás ahora cobre más valor el significado de la Navidad original, porque es el renacer, es el nacimiento de una nueva era, de una nueva realidad, de unos nuevos momentos de familia, con distanciamiento físico y todo, pero en donde el vínculo, la cercanía, aún en la distancia, se ha dado posible, así como lo estamos haciendo nosotros, a través de un medio digital que nos está permitiendo compartir. Y existen también personas que sí manifiestan su nivel de estrés de alguna manera. ¿Qué podemos hacer con las que no? ¿De qué manera podemos darnos cuenta, tal vez algún tipo de señal de alerta para estar pendientes de estas personas que de alguna forma pueden caer en depresión ahora en este mes de diciembre? Mira, el tema no es tanto que caigan en depresión. La depresión se manifiesta con abulia, falta de voluntad, desgano, y eso puede ser salvable una vez que termine diciembre. El problema mayor es las actitudes suicidas o la conducta suicida que pueden desarrollar algunas personas porque piensan que ya la vida no tiene valor o su esperanza de vida terminó con todo lo que está pasando. A eso hay que prestarle mucha atención, porque regularmente las personas que tienen ideas suicidas o actitudes suicidas manifiestan. Es una forma de comunicar que no quiero estar viviendo esto. Entonces van a buscar formas de evidenciar. Ejemplo, hacen despedidas, hacen cosas que nunca han hecho, se acercan a alguien que quizás tenían resentimiento y le dicen te amo, cuando nunca en su vida ha expresado. Entonces decirle, listo, aquí estoy yo, cuéntame qué estás sintiendo. Y si solamente el decirle, miren que yo no dije qué estoy pensando, sino pregunten a las personas qué están sintiendo. El permitirse expresar lo que estamos sintiendo, así sea tristeza, miedo, frustración, el expresarlo ayuda a vaciar ese recipiente que está como totalmente lleno y no nos permite ver más allá nuestro nivel de amor propio, esperanza o creatividad para poder salir de esta situación. Por eso hay que diferenciar. La depresión como depresión no necesariamente lleva a la ideación suicida o a la conducta suicida. Ahora hay mucha gente que al perder la esperanza de vida por la parte económica o la falta de trabajo, simplemente pierde el significado, el sentido de su vida se acaba y pasa automáticamente a querer autodestruirse. Bien, ahora hablemos un poquito sobre los niños, ¿verdad? ¿De qué manera, o cree usted que esta generación de niños, al no estar en un ambiente escolar o no tener su día a día normal, tendrán otras repercusiones a nivel social? ¿A dónde se dirige esta situación con ellos? Sí, yo creo que la respuesta es lo que tú estás estableciendo en la pregunta. Antes de la era COVID, ya se recomendaba a los padres que no tuvieran los chicos más de media hora en contacto con la tablet o la computadora y que se dedicaran más a actividades físicas, de interrelacionarse con otros chicos. Al estar restringida esta posibilidad, en su mayor grado por miedo, porque entre chicos pueden jugar
¿sí? Luego se bañan, se asean y tienen contacto con los adultos. Pero por el miedo al contagio general y porque los sistemas de salud no colapsan, se ha restringido esa facultad a los chicos y se les ha dado mayor acceso al Internet y a los medios digitales. Como no hubo un cambio de comportamiento previo de las conductas adictivas, la generación que se está formando en este año, porque va a ser todo un año, ¿sí? No podemos avizorar de la visión catastrófica, yo no creo en eso. Yo creo que la capacidad de adaptación del ser humano es reconocer que los medios tecnológicos también sirven para acercarnos, cómo le demos uso. Pero la parte interrelacional física y los miedos va a hacer que muchos chicos, ¿sí?, no quieran acercarse a las personas adultas mayores, no porque no los quieran, sino por miedo a que el contagio, porque ya se ha dado el caso del rechazo o del distanciamiento que se asume como rechazo. Entonces, hay que prepararnos con toda una estrategia para poder reeducarnos y permitir que luego el abrazo sea algo que recuperemos, que el contacto físico sea algo que recuperemos y que sepamos diferenciar cuando nosotros estamos enfermos de una simple gripe, que hay que cuidarnos y cuidar al otro. Algo tan simple como eso, como tener piojitos. Antes los niños tenían piojos y no los mandaban a la escuela para que no contagien al resto de compañeritos. Y eso no era que lo discriminaban, sino si te aseas y ya no tienes piojo, puedes ir con los compañeros. Si tú no tienes COVID, ya puedes relacionarte. O sea, algo tan sencillo que hay que recuperar. Gino, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este segmento de Punto Ciudadano. Esperamos tenerlo de vuelta para seguir conversando sobre más temas. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un gusto, gracias a ti. Felicidades, pasa bien.